Del fondo de mi corazón te doy este verso con mucho amor. Con fervor espero que me entregues tu corazón. Eres muy rico, salsipués, y no olvidaré. Y en tu recinto muchas veces de alegría canté. Eres muy rico, salsipués, y no olvidaré. Y en tu recinto muchas veces de alegría soñé. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Este es un día que tiene como propósito consagrar la palabra esencial y la reflexión sobre el tiempo. La fecha escogida por coincidir con el equinoccio de primavera es llamada en Colombia común presencia de los poetas. La decisión de proclamar el 21 de marzo como el Día Internacional de la Poesía, que fue adoptada en la versión número 30 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, celebrada en París de 1999. En Barranca Bermeja, los jóvenes que hacen parte del semillero poético de Litzi se prepara para el centenario natalicio de Lucho Bermúdez, recital poético en el marco de sus 50 años. Y con ellos hemos participado a nivel municipal y en otros territorios, San Vicente, hemos traído premios de allá. Hoy quiero gozar, quiero vivir en Salsipuedes, tierra de ilusión donde el amor nunca se muere. Ven, ven y verás de corazón a Salsipuedes y tú cantarás con gran amor a tus quereres. Ellos se preparan para ser los nuevos exponentes de la expresión literaria más bella, la poesía, como los grandes poetas colombianos Eduardo Carranza y la poetisa barranqueña Andrea Botero de Cote. Nuestro puerto, que era más bien una hoguera encallada, o un yermo, o un relámpago. Acuérdate del suelo encendido y de nosotras rascando el lomo de la tierra como para desenterrar el verde prado, el solar en donde repartían la merienda, nuestro plato rebosante de cebollas que para nosotros salaba mi madre, que para nosotros pescaba mi padre.